Hostis y Fusible definieron el sonido latinoamericano en el 99 y fue un detonante, ¿no? Un trigger en, a nivel de la cultura tijuanense, no solo para lo, la música electrónica, sino para las artes visuales, para el diseño. La imagen gráfica de lo que viene siendo Nortec siempre se basó en, el, en la misma premisa que se basó la, la música, ¿no? Es en tomar elementos de la cultura muy norteña y tratar de adaptarlos a una especie de lenguaje global. ¿Qué le dio visualmente a esta ciudad? Identidad. Y más que identidad, una conciencia de asimilación de tu entorno y un ejercicio de entendimiento hacia él y también de identificar a tu ciudad. Los estilos en Nortec están en fricción. La música electrónica y la música norteña se presentan como un choque. Y eso para mí se me ha hecho muy importante en la música de Nortec, porque ha reflejado la manera de que se ha entendido la frontera en la ciudad. Se me hizo muy lógico el hecho de que hayan colaborado con otros estilos más, por ejemplo, cuando estuvieron con la OBC. Entonces la fricción en Nortec todavía se aumentó a otro grado más. Cientos de tocadas, ya van como 4 libros acerca de Tijuana y sobre el Nortec, incontables videos. Pues el tiempo no ha pasado en vano, ha sido una experiencia muy, muy grata para toda la escena de Tijuana, ¿no? Todo el noroeste de México, gracias a lo que Nortec ofreció como colectivo, ¿no? al resto del mundo, ¿no? Pienso que Tijuana, la segunda mitad de los 80s, fue la raíz de la electrónica en México. Siento que ahorita está en un nivel estable, pero que pueden depuntar cosas interesantes como lo es en este momento el ruidosón, que para mí es el hijo bastardo de Nortec, ¿no? Que es la cumbia futurista y estos rollos que traen. Antes de Nortec existía una escena electrónica muy, muy underground, pero existía. Sin embargo, después de Nortec o a partir de Nortec se empiezan a gestar unas cosas un poquito más masivas. Y ahora tenemos cosas como la Sexta, la calle Sexta, en donde hay, son, no sé, 10 antros dedicados a música electrónica exclusivamente, ¿no? Es difícil para mí predecir, pero por lo que he visto viene algo muy interesante, ¿no? Es como una escuela de cultura contemporánea, ¿no? Escuché una vez en Estados Unidos de gentes que estaban estudiando el movimiento en México y dice, bueno, es que lo que está pasando en Tijuana tiene las mismas características que tuvo Bauhaus hace 60 años. Lo primero fue cuando Pepe me habló por teléfono para que empezáramos a discutir sobre lo que sería la nueva portada para el disco. En ese momento ya se tenía el nombre del disco definido, que era Tijuana Sound Machine. A mí automáticamente me dio el sentido de imaginarme esos como carros que venden publicidad y traen unas bocinas amarradas con cables en el techo, ¿no? Un auto viejo pero con muchísima personalidad, un auto que no sabes si corre, vuela o ni siquiera funciona. El disco se empezó a mover bien, la imagen empezó a formar parte importante de lo que era el proyecto Tijuana Sound Machine, incluso llegó a tener una nominación al Grammy. En Tijuana Sound Machine se pueden ver 3 líneas musicales muy concretas. Primero es el Italo Disco de los 80, que la música una versión de la música disco más sintetizada, el electropop inglés de principios de los 80, mediados de los 80 y el crowd alemán. No se está repitiendo una fórmula, está evolucionando, no es nada más un trabajo con máquina, no son nada más sampleos, o sea, de temas ya existentes, de música vernácula de la región, sino que se están incorporando sonidos originales de esos instrumentos con músicos que han vivido siempre esa música, que digamos la llevan en las venas, en el DNA. Era un homenaje al sonido alemán, discotequero, bailable, pero en una vertiente que a mí en lo particular me gusta, más pacheca, más ambiental y
y mucho más diversa. No era tanto el beat lo que se imponía, sino la atmósfera. Pues Tijuana Sound Machine es el sonido de la Rebu en el 2015-2020. Pues ese sonido, esos sonidos que hay en la calle y que se unen en un punto, ¿no? Que es el Tijuana Sound Machine. Tijuana Sound Machine. Sound Machine, Sound Machine. Tijuana Sound, DJ Sound. Sound Machine, Sound Machine. Tijuana Sound Machine. Sound Machine, Sound Machine, Sound Machine.